vuelve a grabar el Cacha, ya me lo huevón. estoy Y matando. vuelve a grabar el huevón. Y parece como si estuviera grabando por primera vez, pero no, huevón, es la Hola, segunda. Soy Dragon War 101. Nadie me conoce, pero... Cállense. Esa es la idea. Esa es la idea, que no te conozca ni tu puta madre. Oh. Ya, ¿contra quién tengo que ir? Dale, contra Farman. No, no, no. Skullman. ¿Farao o Skullman? Tú decidís. ¿Qué? Toadman. ¿Farao o Skullman? Farao. Farao. Yo voy contra Skullman. Porque el Super Paper Mario es el más conocido de aquí. Hola. El Super Paper Mario. Bien, se calaba con las nenas más bellacas del club. Hiciste un video. Blim, blim. Hiciste un video que a mí no me agradó. ¿Cuál? No, cállate. Puta ya. ¿Para qué me gusta esa weá? Vos si te voy a wear toda la vida. Él es peor que yo. Yo soy peor. Sí, güey, yo está. Bueno, esto va a estar en tu canal y nadie me conoce. Yo soy el weón del intro sensual. Oye, ya, Super Paper Mario como... ¿Cómo? ¿Super Paper Mario? Bueno, como somos usuarios de YouTube. ¡Una vida y se fue la weá! Vamos ¡Puto! A apreciar al Diego. ¿Ya? Ya. Dale, al Diego Fabián Ramírez. Esta canción la amo. Dale. Toma ahí este juego, weón. Dale, como sea. Y este weón del Super Paper Mario. Getnix. Getnix. Está jugando... Mega Man X6. Mega Man X6, mi porque juegazo. Es su jueguito favorito de su infancia. Quizás no tuvo una infancia bonita, pero fue su juego favorito. Él era pobre. Él era pobre. Recogía cartones. Puta, ya pare. Pero ahora tuvo su recompensa. Y ahora está jugando Mega Man X6. Él se supone que la mamá se iba a hacer un aborto, pero el doctor estaba haciendo la práctica y no le resultó. También se supone que el condón se rompió. Bueno, lo único que estaba haciendo es molestarte a ti. Loco, y hace 3 semanas atrás, Super Paper Mario X se puso 3 dildos, uno con vidrio, otro con cianuro y otro con... ¡Con Tulio! ¡Con Tulio! Pues le está haciendo mal aprenderse la tabla periódica, weón. Ni yo el año pasado hacía tantas weas por eso. Entonces lo que pasó es que... ¡Tulio! ¡Es Tulio! ¿Cómo le puso? ¿Cómo se le puso eso? No quiso subir más vídeos, pero nosotros lo incentivamos, le dimos mucho... le dijimos que luchara contra su enfermedad de los dildos en el ano. Y regresó. ¡Es Tulio! Este... O sea, Super Paper Mario está de regreso después de la pelea contra los dildos. Los dildos. Esto es peor que la lucha contra el cáncer. Sí, pero es que, más encima, en el vidrio, en el dildo con vidrio, se me puso mercurio. Puta el cuero. ¿Y el primero nomás? ¿Ah? ¿Y el primero nomás? No nos moleste, señor, con 3 dildos, así que... ¡Cállate, weón! ¡Date con eso! Sí, te voy a wear por eso todo el día. ¡Es Tulio! ¡Vamos! ¡Lucha! ¡Lucha contra el cáncer y los dildos! No, muy difícil. Él lo dijo, no yo. En hard. No lo hagan. Ya, y llegamos a Farao. Farman. Farao man. Ayudos. Prepare your fucking anus. No, tú lo preparas. Mi ano está listo todo. Yo lo pongo. ¿Verdad? Mi ano siempre está ready, weón. ¡Es Tulio! Me va a matar Dustman. ¿Se le pasa esto? Uy, sí, weón. Es como que te mate todo Dustman. Loco, hace tiempo que no juego, meo. ¿Cómo hace 5 años? Yo desde ayer, no desde el día en historia cuando me puse a jugar. ¡No! ¡Concha puta! ¡Concha pacha! Soy el único que tiene problema medio mano. Ah, no, es Super Paper Mario X también. No tiene. Todos tienen que... ¡Puta! ¡No le voy a hacer perfect! Me pego una. Naciste un 16 de junio de 1997. ¿Eso es la fecha? No, no, 17. Pero Super Paper... Super Paper Mario... No le me toca, necesito sentarme. Espérate, pues weón, si es que termina. ¿Qué le hice yo a usted? ¡Naciste! Bueno, suele pasar también. Pero por decir cosas al... ¡Naciste! La concha de madre, madre. ¿Está ahí emocionado jugando eso? Sí. Está ahí excitado, te está inmutando. Dale, stage select. Dale, ¿cuál va a elegir eso tú? Eso fue la primera parte. No, weón, porque esta weá va al canal de este weón. El tuyo también, ¿qué caso? No, weón, subamos uno y uno. No importa, para. Estamos uno y uno, a mí me baja. ¿Y ver, ya. Puro que visitas mías, ¿no? Tú, hay gente que a ti no te conoce del mío. Y viceversa.
Y a mí nadie me conoce. A ti no te conoce ni tu mamita. No, mi mamá sí. No, pues si tu mamá no te conoce, pues si tú eres adoptado, tu mamá de verdad no te conoció. Sí me conoció. No, pues bueno, si tú naciste en el hospital de Rancagua. Yo no nací en el hospital de Rancagua. Sí, weón. Ya, chao. ¿Sabes qué te gusta el deseo, no? ¡Uy, Dios!